Dave.com. I'll catch you in the next. Sierra firme y puedo cruzar cuando el monte dice no pasarás. Tengo tu palabra y eso bastará. Dios de ayer, eres Dios que estás, sabes lo que fue, sabes que vendrá, eres gran yo soy, tú me sostendrás, tú eres mi Dios y en ti puedo confiar.
dos semanas me tocó compartir la palabra de Dios con niños de 9 a 12 años y hubo algo que me llamó mucho la atención. Un niño de 9 años que yo me acerqué y le dije, ¿por qué quieres que ore por ti? Y me dijo, porque estoy muy triste. Y yo le dije, ¿crees que Jesús hoy puede venir a quitar esta tristeza? Le dije, pero hoy te invito a que levantes tus manitas y clames a Jesús. Y él decía, Jesús, ven a mí. Yo no te conozco, pero quiero saber si eres real. Quiero saber si de verdad existes. Y le decía, clama, clama, porque si clamas, Él te va a responder. Él está obrando. El nombre de Jesús tiene mucho poder. Más poder que el presidente. Jesucristo es el Rey de Reyes por los siglos de los siglos. Él es el Dios al que usted y yo le servimos y adoramos. Bueno es Él. Cristo está aquí.
Salmos capítulo 42, versículo 9, dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y esto me llevó a recordar que me tocaba un día ir y venir en mi trabajo. Entraba a las 8:30 y luego salía a comer a las 2 para regresar otra vez de 3 a 7, y ya estaba cansada. Y me acordé de esta palabra y le dije a Dios: en mi cansancio necesito tu poder que se perfeccione en mi debilidad. Y a la semana siguiente Dios me contestó algo que no imaginaba, no esperaba. Y es cuando el hombre te dice no, Dios ya dijo sí. Dios ya te dijo sí, yo sé lo que hago, yo me encargo de hacer mi parte. Cuando tú te atreves a buscarle, cuando tú le dices: en mi debilidad necesito tu poder, en mi dolor, en mi fracaso necesitamos el poder de Dios. Y no hay nada imposible para Él, no hay nada por imposible para nuestro Dios. Todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, no viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande. Los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Nada es imposible, por ti lo soy.
Donde los hombres te dicen que todo se cierra. Y hoy a lo mejor hay un diagnóstico médico donde te dicen ya todo está perdido. A lo mejor hoy te sientes en fracaso, con debilidad, no hay fuerzas. Quizás hoy quieres decir, ¿sabes qué? Yo mejor quiero acostarme, no quiero saber de nada. Mi familia se está derrumbando, mi matrimonio se está derrumbando, tengo un hijo rebelde. Pero en medio de ese proceso, Dios me decía, es a mi tiempo, a mi forma y a mi manera. Y si yo quiero que entres a ese lugar, es cuando yo quiera. Y hoy Dios se ha venido a decirle que es a su tiempo, a su manera, pero otra vez abrirá caminos en su desierto y ríos en su soledad. Él lo va a hacer una vez más. Él lo va a hacer una vez más. Él está obrando a nuestro favor. Él está aquí en este lugar y ahí donde está, clámele. Un niño de 9 años creyó que Dios podía quitar su tristeza. Estamos aquí creyendo que Dios puede hacer algo hoy. El faraón dijo mañana, pero mañana puede ser tarde. Aquí tenemos que tener un corazón contrito y humillado y decirle, Dios, aquí estoy. Dios, aquí te necesito. Necesito salir de este lugar renovado. Necesito salir de este lugar diferente. Ahí donde está, clame, clame a Dios. Él está aquí en este lugar. La espera terminará. Sé que ha vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acaba. Se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido.
sido fiel. Al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. A Él sea la gloria, la honra. Vamos a alabarle el día de hoy por los siglos de los siglos. Seguiremos viendo su bondad en la tierra de los vivientes. Seguiremos viendo y contaremos las maravillas que Dios hace con nosotros, con nuestra familia. A Dios sea la alabanza. Grande, grande es Él. No te canses de hacer el bien. No te canses. Él está aquí en este lugar. Ahí donde está, alábele, entréguele con todo su corazón, con todas sus fuerzas, como dice su palabra. Él está aquí paseando por donde usted está. Él está aquí con los que estamos aquí en este púlpito. Él está con esta hermosa alabanza. Alabe, alabe al Dios fuerte, al Dios bondadoso, al que es, al que era y al que ha de venir por su iglesia, al omnipotente, al fuerte, al santo, santo, digno, poderoso, majestuoso, glorioso eres tú, Espíritu Santo, sé tú moviéndote en este lugar. Espíritu Santo, desciende, desciende con poder. Eres exaltado, eres glorioso, eres digno, digno el Cordero que fue inmolado por amor. Santo, santo eres tú. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu poder, anhelamos que derrames tu gloria en este lugar. Queremos salir renovados, queremos decir: tuve un encuentro
con Cristo. Hoy, este domingo, me encontré cara a cara con mi Maestro. Espíritu Santo, gracias. Gracias por este día. Gracias por estar aquí. Eres exaltado, eres glorioso, digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración. Fuera de ti no hay nada que pudiéramos hacer. Fuera de ti, Señor, nosotros estaríamos vacíos. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero nosotros sabemos que eres el Cristo al cual predicamos y servimos, Señor. Toda la gloria, alabanza y poder, Señor. Glorioso, glorioso. Santo, santo eres tú, Señor. Oh, cantemos a Jesús y exaltemos a nuestro Salvador. Alábale y adórale, es digno nuestro Rey. Alábale y adórale, es digno nuestro Rey. Démosle honra y gloria a Cristo. Honra y gloria a Cristo. Honra y gloria. Honra y gloria a Él. Gracias, Señor. Bendito el nombre del Señor. Gracias, hermana Silvia. Gracias, jóvenes. Poder exaltar el nombre del Señor con libertad. Todavía lo podemos hacer, mi hermano. No hay nada que impida que usted y yo exaltemos el nombre del Señor. El salmista dice todo lo que respira. Y eso es extraordinario porque usted y yo esta mañana, como sea, pero estamos respirando. Traeríamos tantas cosas o dejaríamos tantas cosas, no sé, pero esta mañana estamos respirando y razón suficiente es para que usted y yo exaltemos el nombre del Señor. Démosle un aplauso al Señor con todo nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, jóvenes. Esta mañana le doy gracias a Dios por este nuevo día que el Señor me concede para estar con gratitud en mi corazón delante de Él y delante de usted. Le doy gracias a Dios. La pastora ya
está entre nosotros, ya regresamos o ya regresó, y le alabo al Señor por ello, que de una semana de tanto trabajo ella pudo cumplir compromiso delante del Señor, y esta mañana, mis hermanos, ya estamos en casita, estamos completos. Alabo a Dios por usted, que ha destinado este tiempo, este día, para estar en la casa del Señor, estar en la presencia del Señor, que nada sería, mis hermanos, si no lo hacemos así. Hemos recibido una lección esta mañana en nuestra clase dominical. Gracias a Dios por ello y por usted que hace un esfuerzo para estar más temprano de lo normal, porque es necesario, mis hermanos. Cuando usted y yo acudimos a la casa del Señor, hemos de hacerlo con un corazón dispuesto, porque algo el Señor tendrá para nosotros. Y si el Señor prometió, como dijo la lección, o dice la lección, le prometió a Moisés estar con él, ir con él, su presencia con él, y lo cumplió, es el mismo Dios que esta mañana está con nosotros, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No se ha terminado este asunto, así que, mis hermanos, el Señor está con nosotros. Y yo le invito para que esta mañana saludemos a quien pueda hacerlo a la distancia, aunque sea. Es tiempo, mis hermanos, en el que nuestros niños pasarán a su lugar ya previsto para que reciban su lección, su instrucción. Me da gusto verles una vez más esta mañana. Hay lugares aquí adelantito, está más fresco, está más agradable. Usted puede hacerlo si gusta. Y si quiere permanecer ahí, se puede quedar ahí. Bueno, también esta mañana le preguntaba yo a mi esposa, yo veo a un niño que anda por ahí que no habíamos visto, por lo menos yo. Así que allá está un niño, no sé cómo se llama, pero que Dios lo bendiga, hermana, Dios los bendiga, Dios les bendiga, hermanos. Un matrimonio joven que ya tenían días de no estar con nosotros por la misma razón, pero Ríos va creciendo, ya no cabremos aquí, algo tendremos que hacer, mis hermanos, porque el Señor está con nosotros y ha prometido darnos lo que usted y yo necesitamos, porque todo es de Él y todo es para Él y todo es por Él. Así que necesitamos un lugar grande, más grande que este, pero si es este para empezar está bien. Y si es lo que el Señor diga, más grande como el que está allá en la pastora, también, no hay problema. El Señor puede hacer todas estas cosas. Bien, esta mañana quiero invitarle, mis hermanos, para que vayamos a la palabra del Señor, capítulo primero del libro de los Hechos. Hechos 1. Vamos a considerar, mis hermanos, esta nueva serie que hemos estado considerando, perdón, esta, en estos días, este nuevo tema, pues seriado, diríamos, porque no hemos dejado de hablar de él ni dejaremos jamás, acerca de la evangelización. Hemos estado trabajando, mis hermanos, en ello, y yo creo que el Señor cumplirá su propósito y cumplirá su palabra en nosotros, que si Él prometió a los suyos en su tiempo estar con ellos en el futuro, porque en el presente lo estaba, seguiría estando con ellos siempre y cuando continuásemos haciendo la obra que el Señor dejó inconclusa, de la cual usted y yo tenemos el privilegio de formar parte del ejército celestial para trabajar aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor así. Desde el versículo primero, vamos a darle lectura, hermanos, aunque quiero centrar un poquito, unos minutos en el versículo 8, pero es importante que veamos desde el principio. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lea conmigo el versículo 8, que dice: Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es una versión diferente a la que usted tiene, quizá. La normal es la Reina Valera, la revisión 60. Pero esta también es la misma. Recuerde que no podemos perder la sintonía del principio, que es, mis hermanos, que tenemos que predicar la palabra del Señor. Tome su lugar en esta mañana. Lo primero que hemos de destacar en esta lectura son los diferentes mensajes registrados en esta lectura que acabamos de hacer. Es un pasaje lo suficientemente amplio para que escojamos varios temas y no salgamos del mismo por muchas semanas o por varias semanas, y podamos considerar, mis hermanos, cómo es la venida del Señor, cómo es la promesa del Espíritu Santo, cómo es la importancia de la predicación y cómo pudieran ser tantas cosas necesarias en nuestro tiempo. La palabra del Señor nos narra de diferentes formas el momento en que Jesús desafía a sus discípulos para continuar con la predicación del mensaje de salvación a todas las naciones. Mateo 28, 19 es un pasaje bastante conocido. Marcos 16, 15 es un pasaje bastante conocido, que no pierde la sintonía en ningún sentido. Lucas 24, 46 no pierde ningún sentido. Y hay razones, hermanos, para poder considerar que podemos detenernos y plasmar o plantar nuestro corazón ahí y poder hablar, poder leer, mis hermanos, y detenernos, porque es importante que vayamos a buscar quién es Teófilo, porque aparece Teófilo una vez, pero apareció también en el otro escrito de Lucas, el evangelista, o el doctor Lucas, que escribió su evangelio y también el libro de los Hechos. Posiblemente un hombre importante, un hombre de autoridad en la iglesia, qué sé yo, mis hermanos, pero le estaba escribiendo, no pidiéndole permiso, sino diciéndole: he buscado, he investigado de cuántas cosas son ciertísimas, porque no he visto nada, no he encontrado nada anormal, y te lo escribo a ti para que estés consciente de lo que estoy diciendo, que me di a la tarea de investigar, dice Lucas en el capítulo primero de su evangelio. Y en este libro de los Hechos, mis hermanos, también habla de lo mismo. Mateo 28 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16, 15, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y podemos seguir leyendo lo que dice Lucas 24, mis hermanos, dice Lucas 24, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Un tema adicional a los tres primeros que mencioné sería la obediencia. ¿Por qué tenerse que ir a Jerusalén o por qué tener que quedarse ahí? Mis hermanos, cuando el Señor dice una cosa, no nos resta más que obedecer tal cual, porque querer nosotros decirle cómo deben ser o hacerse las cosas es echar a perder, mis hermanos, lo que el Señor quiere hacer. Pero quiero decirle que aunque nosotros nos resistamos o nosotros querramos ponerle algún detallito adicional, mis hermanos, Dios cumplirá su propósito, y escrito está que Él cumplirá su propósito en nuestra vida, hoy o mañana, pero de que lo hará, lo hará. En primer lugar, estas diferentes versiones bíblicas, encontramos las maneras de expresar la tarea, pero todas conducen a lo mismo. Hay un principio general que las formas pueden cambiar o pueden variar. Estamos en pleno siglo XXI y lo que quizás se hacía para evangelizar en el siglo anterior, en el 20, el 19 o el tiempo en el que fue escrita esta palabra, eran diferentes a las nuestras. Pero no se ha perdido la sintonía de nada de ello, puesto que el libro de los Hechos, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, habla, mis hermanos, que los hermanos iban, visitaban, se buscaban, no se llamaban por teléfono porque no había teléfonos, pero iban y tocaban las puertas y se acompañaban unos a otros, oraban unos con otros, compartían el pan, dice, y la iglesia, y se iban añadiendo a la iglesia los que iban siendo salvos o los que habían de ser salvos. Las diferentes versiones no cambian el sentido, el principio de lo que el Señor quiere. Lo segundo importante en este aspecto es aquí notar, mis hermanos, la promesa del Padre para aquellos discípulos y seguidores del Maestro. La motivación de esta promesa fue la misma que hoy en día se puede ver entre los cristianos. ¿Qué tanto nosotros nos urge que esta promesa se cumpla en los que no se ha cumplido? ¿Qué tanto nos urge que seamos efectivos con los que el Señor ha tenido a bien derramar su presencia en nuestro corazón? ¿Qué tan importante es para nosotros que estemos conscientes de que el Señor todavía nos está dando oportunidad de que prediquemos su bendita palabra y que muchos vengan, estas paredes exploten, o que tengamos un horario de 24 horas, un horario de diferentes reuniones, porque no cabemos todos o no cabríamos todos, porque esperamos, mis hermanos, que muchos vengan al conocimiento de la palabra del Señor? ¿Qué tanto nos urge o qué tanto nos interesa? ¿Cómo vamos a hacer nosotros esta tarea tan grande? ¿Cómo es que podríamos llevar este mensaje tan lejos? Cuando estudiamos o leemos los escritos del apóstol Pablo, los diferentes pasajes, habla de que Pablo dice: cuando vaya a vosotros, y luego dice: iré a vosotros por segunda vez o por tercera vez. Los diferentes viajes misioneros: cuando vaya a España, pasaré y llegaré para estar con ustedes un tiempito. Y así por el estilo. Nos estamos dando cuenta, hermanos, de que sí es posible llevar la palabra del Señor tan lejos como sea posible. Quizá usted y yo no iremos por alguna razón. Nuestros pasos no alcanzarán a llegar hasta los confines de la tierra, pero nuestros pesos convertidos en dólares o en la moneda que sea, sí puede llegar. Esto implica, además,
que usted y yo no solamente podemos hablar para compartir el Evangelio a la distancia, porque no lo podremos hacer, pero sí podrán ir otros con nuestra ayuda, con lo que el Señor nos da. Y esta mañana, mis hermanos, quizá también alguien pudiese preguntarse, como se preguntó Moisés: y si me preguntan que de parte de quién vengo, si me preguntan quién me envió, si me preguntan cómo se llama la persona que me dijo que viniera, el Señor le dijo: recibirán el Espíritu Santo y este los capacitará, o nos capacitará. No requerimos un gran estudio, no requerimos ir a la universidad teológica para darnos cuenta que con pocas palabras o con nuestro lenguaje actual, nuestra propia experiencia, podremos decir lo que el Señor ha hecho en nuestro corazón. Habremos nacido en un hogar cristiano. Su servidor, desde antes de nacer, ya el Señor estaba en nuestra casa. Pero era necesario que yo dijera: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Era necesario que yo reconociera que necesitaba yo, no solamente a través de mi papá, porque él ya no está. Pero aunque estuviera, yo seguiría siendo el mismo, necesitando personalmente, directamente del Señor a mi corazón. Tan así que cuando cumplí o tenía los 15 años, recibí al Señor en mi corazón. Y una prueba tan clara que puedo recordar es que al salir de aquel lugar, al salir del templo del Buen Samaritano, y que las estrellas siempre habían estado ahí como estas lámparas se ven, le dije: mamá, qué bonitas se ven las estrellas, casi las alcanzo. Dijo: ay, hijito, siempre han estado ahí.